La diputada Fabiola Loy, integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, aceptó que la propuesta de ley contra la discriminación que presentó el G9, grupo integrado por tres diputados panistas y seis de Movimiento Ciudadano, sí se copió parcialmente. Es decir, que algunos artículos fueron idénticos e incluso con errores ortográficos, como un punto y coma en lugar de un punto y seguido, como lo publicó el diario La Jornada. Al respecto, la diputada Fabiola Loya aclaró que no se copió la iniciativa de la Ley de Discriminación del Distrito Federal, pero sí se basaron en un machote del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, y dijo que seguramente la ley del DF está basada también en lo que propone este Consejo, aunque se comprobó que el punto y coma que tenía por error era idéntico al de la ley del distrito federal. Al respecto habla la diputada Fabiola Loya. No, es una copia y pues aquí está eh, lo que comprueba que no es una copia, ¿no? Pero no es una copia de la, del DF, pero sí de la, de la que propone Conapred. Es que Conapred propone a los estados, un, lo voy a decir coloquialmente, un machote. De ley, sí, eh, de, claro. Eh, en eh, en todo en la ex, en toda la exposición de motivos se menciona que con, nosotros estamos basados en en el marco que propone. con la ¿Qué? Fabiola Loya, a nombre del G9, comentó que la ley propuesta por su fracción tomó varias leyes estatales y la ley federal contra la discriminación. Habla Fabiola Loya. Se tomaron varias de eh, del estado de Baja California, si no mal recuerdo, del DF, eh, la ley federal. Y también anunciamos nosotros que proponíamos también las nuevas reformas que el Senado estaba ya en ese momento emitiendo, ¿no? Entonces son varias, son varias leyes las que están ahí, obviamente adecuadas y armonizadas. Nosotros lo que hacemos en el Estado es armonizar una, una ley con la ley eh, federal. Con imágenes de Rubén Fraide, señal informativa, Edgar Olivares González.